Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, que comenzamos respondiendo a sus dudas en lo que se refiere a uno de los momentos más difíciles en la mujer, como lo es cuando se pierde un embarazo. Convocamos a la doctora Rita Bernocchi para que nos diga cuáles son los factores que afectan y que llevan a la pérdida del embarazo y qué se puede hacer para evitar esta situación. Frente a esa situación, el aspecto emocional es clave en la evolución de este cuadro, y otro de los grandes problemas que tenemos es el saber por qué, para también tratar de evitar que vuelva a suceder la misma situación. Hasta hace poco nosotros nos quedábamos la mayoría de las veces sin una razón evidente, sin una causa evidente de por qué se perdía ese embarazo. Una de las causas frecuentes son las alteraciones en la coagulación, las trombofilias, o alguna alteración en el útero que pudiera tener pólipos, fibromas o alguna malformación. También puede ser que sea aspectos nutricionales y ambientales que pueden favorecer la pérdida del embarazo. La edad de la mujer es clave. A medida que aumenta la edad de la mujer, aumentan sus riesgos también de aborto. Y después las alteraciones genéticas. 50% de las pérdidas de embarazo tienen una causa genética. Cuando el embarazo se obtuvo por tratamientos de reproducción, es el 60% de los casos de embarazos perdidos que tienen alteraciones genéticas. En general, cuando la mujer pierde el embarazo, se le manda a hacer un estudio anatomopatológico que dice que era un embarazo y que se perdió. Pero no nos dice la causa. Hoy, por suerte, en el área de la medicina genética reproductiva, contamos con un estudio que se llama DACRA. Ese estudio se hace en restos abortivos, requiere poca cantidad de tejido y lo que busca analizar es qué causa genética pudo haber sido la responsable de la pérdida de ese embarazo. Es un estudio que es un array de CGH y lo que busca es saber si existieron algunas mutaciones o alguna alteración genética en ese embarazo que haya sido la razón por la cual se pierde el mismo. Estas alteraciones cromosómicas es importante detectarlas como para tratar de evitar en un próximo embarazo o evaluar el pronóstico que pueden llegar a tener en un próximo embarazo si se presentaran nuevamente. Las indicaciones son para aquella persona que ha perdido un embarazo o en los casos que han perdido más de un embarazo, lógicamente, y a veces en algún caso que tuvieran algún antecedente genético también importante. Así que existe el DACRA, se hace en nuestro país. Nosotros lo estamos realizando, lo mandamos a analizar fuera del país y ese nos va a mostrar si existió una causa genética que pudiera ser responsable de la pérdida de ese embarazo. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Las enfermedades cardiovasculares en la mujer es el tema que aborda hoy la doctora Virginia Michelis. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos de enfermedades cardíacas y cerebrales, que son las responsables de que mueran en Uruguay 14 mujeres por día y 12 hombres. Pero esta realidad que es clara para los hombres, que los hombres perciben como su principal problema de salud, no es así para las mujeres, por distintos motivos. Es así que en la sociedad existe una brecha de género en cuanto a la percepción de la salud cardiovascular, pero lamentablemente también en lo que es el tratamiento y el pronóstico de las mismas. Las mujeres enfermamos y morimos más de enfermedades cardiovasculares, en forma distinta de los hombres, 10 años más tarde, en la posmenopausia. Lo bueno de todo esto es que un 80% es prevenible, con la adopción de un estilo de vida saludable, con la prevención, con el control de los factores de riesgo cardiovasculares.
Los factores de riesgo cardiovasculares son esas condiciones que se asocian justamente a tener un mayor riesgo, como ser el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, entre otros. Pero corrigiendo esto, estamos corrigiendo no solo las enfermedades cardiovasculares, sino también otro sinnúmero de enfermedades crónicas no transmisibles. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. La doctora Jacqueline Morales nos aconseja y nos dice cómo se clasifican las patologías de hombro. Las podemos clasificar en patología de la articulación o patología de partes blandas, que es la que conocemos habitualmente como patología de manguito de los rotadores. En primer caso, la articulación del hombro es la única que no sufre una artrosis primaria, como lo pueden sufrir las demás articulaciones de nuestro cuerpo. Pero sí, si nosotros tenemos un golpe, un accidente, ahí se forma una artrosis secundaria en donde hay un sufrimiento articular con un crujido, con un criqueo de la articulación. Asociado a esto, la tendinitis del manguito de los rotadores si generalmente de supraespinoso o infraespinoso, la cual es muy dolorosa, tiene una recuperación increíble con la medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre la parte tendinosa del manguito de los rotadores, tanto en la porción superior como en la porción inferior, la cual hace que los tendones vuelvan a recuperar la amplitud de rango y eviten tener el componente nocturno que hace que el paciente no lo deje dormir. Porque lo que dice el paciente, doctora, el dolor me espera en la cama. Es una patología muy difícil de sacar con medicina convencional y el consejito que les quiero dejar es que no dejen ante una patología de manguitos los rotadores el hombro quieto o el hombro invalidado. Traten de moverlo, traten de realizar fisioterapia y concurran a médicos competentes en el área de medicina regenerativa que le van a solucionar el problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a responder las preguntas que me han hecho llegar. Por ejemplo, ¿cómo controlar el frizz? Mi consejo y mi recomendación es realizarse un tratamiento en el salón que sea en base de queratina, que lo que nos va a hacer la queratina es nutrirnos el cabello para que se vea sano y brilloso. Por ejemplo, como Definity, que es un producto que nos va a controlar el frizz. ¿Qué les puedo recomendar para mantener esa queratina? Es que se lave el cabello con un shampoo que no tenga sulfato, procediendo a sellar la cutícula con un acondicionador profundo y una vez que terminamos el tratamiento en pileta o en su casa, lo que se pueden hacer es desenredar cuando vamos a secar el cabello con un peine de dientes anchos. Luego, cuando vamos a secar el cabello, lo que tenemos que hacer es realizar un diagnóstico y poner en el cabello un protector térmico antes de controlar el calor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer ahí es cuidar la fibra capilar. ¿De qué manera? Bajando la intensidad de calor de las herramientas a utilizar, por ejemplo, secador o plancha, para mantener el cabello sano. Lo más importante de este producto que vamos a usar de la queratina es trabajar las temperaturas bajas. Una vez que usted quiere lucir un cabello con un alisado perfecto, usaremos una plancha plana y tenemos en cuenta que si usted quisiera realizar y llevar los rulos naturales, lo que tenemos que emplear es un secador con un difusor. Y hoy el licenciado Carlos Juan Bels nos dice y nos aconseja cómo debemos actuar ante una persona que está transitando por un duelo. Lo que debemos hacer ante este caso es validar los sentimientos de la persona que está atravesando el duelo. No hacerle comentarios como, bueno, ya te va a pasar, era muy grande, estaba atravesando una enfermedad. Por más que eso sí sea verdad, la persona que está atravesando el duelo está con dolor y no lo puede llegar a ver o ya lo va a ver en el momento que lo atraviese. Lo más importante es acompañar
validar, estar al lado, brindarle un abrazo. Por lo general, cuando la otra persona llora, tratamos de evitar de que llore, y esto no es así, hay que dejarlo que la persona se exprese y que llore. Nosotros estamos ahí para acompañarlos y no para juzgarlos. Entonces les recomendamos a quienes están cerca de alguien que está atravesando un duelo, apoyarlos emocionalmente, saber que están presentes, no darles consejos, no decirle lo que nosotros haríamos en esas situaciones, sino apuntar básicamente a la contención y al acompañamiento. ¿El 2020 fue un año para el olvido? Puede ser. Pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia, siempre lo mejor. No más cloro en su piscina. Un botiquín bien preparado puede ser de gran ayuda en caso de accidentes en viajes, en el hogar o en el trabajo. Es por eso que le recomendamos en su botiquín incluir el kit de enfermería de Galiot.uy. Este kit está compuesto por pinza Rochester y tijera punta Roma de acero inoxidable, goma de ligadura y termómetro digital con viper. Consulte por este producto en galiot.uy o solicite al 092-133-700 su kit de enfermería. Y recuerde que estamos aquí para brindarle servicio y calidad en cada producto. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Home. No más cloro en su piscina. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Agradecemos a las autoridades por la invitación que nos hicieron para presenciar el seminario Por la Vida que se realizó en el marco de la campaña de prevención y concientización de suicidio del adolescente. Su promotora, la diputada Silvana Pérez Bonavita, nos habla sobre este tan importante evento. Bueno, hoy hicimos este evento Por la Vida, fue un seminario en donde participaron autoridades como el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, el ministro de Desarrollo Social, el doctor Martín Lema, el director del INJU, del Instituto Nacional de la Juventud, y también autoridades de la parte de adolescencia y juventud, tanto del Ministerio de Salud Pública, la doctora Lorena Quintana, como de ACE, el doctor Ignacio Acione. Esta mesa de diálogo que se dio hoy es justamente, de alguna manera, los actores que engloban el proyecto que presentamos, que tiene media sanción, que es la creación de la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente. Esta campaña lo que busca es que estos organismos del Estado puedan, de alguna manera, llevar adelante estrategias para que podamos llegar a los jóvenes, que lamentablemente hoy en día en Uruguay la primer causa de muerte en jóvenes es el suicidio. Es por este motivo que lo que buscamos es que con el proyecto de ley se tomen las acciones correspondientes para entre todos generar las herramientas y llegar al joven, que es el foco de todo esto que estamos haciendo, porque entendemos que tenemos que estar en otros lugares, en redes sociales, con influencers, para poder llegar y captar su atención. No es fácil, hablan otro idioma y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Tenemos que estudiar y formar políticas públicas para que podamos llegar a este público objetivo, que nos entiendan y dar un mensaje de concientización y prevención sobre todo. El evento, el eje principal, fueron dos influencers que nos acompañaron, a las cuales les queremos agradecer. Por un lado, Nahuel Tuya, exfutbolista, que atravesó un momento difícil y hoy en día cuenta su experiencia para que otros sepan que hay que buscar ayuda, que eso es clave. Y por otro lado, nos acompañó el músico uruguayo Tommy Narbondo, que hizo un material increíble artístico en base a su experiencia personal y a cómo de alguna manera superó una etapa de depresión, y eso lo convirtió en una canción que nos llegó a todos. Todavía estamos emocionados por lo que vimos en el evento, en este video, que transmite perfectamente lo que siente una persona al superar, y justamente el título de la canción es Agradecido. Entonces, se agradece por haber superado una etapa así y aprender a, de alguna manera, valorar la vida desde otro lado.
Lo que yo siempre digo, como sociedad, nos tenemos que cambiar los lentes, tenemos que empezar a ver desde otro ángulo, desde otro modo, y eso es lo que buscamos justamente concientizando con todos estos temas que merecen nuestra mayor sensibilidad. Así que resta agradecerles a ustedes por este espacio y por difundir este tipo de iniciativas que de alguna manera lo que buscan es llegar a toda la población. Es entre todos, esto es un camino que empezamos a recorrer, que es muy arduo y es muy a largo plazo, pero que empezamos a poner esos granitos de arena que necesitamos como sociedad para salir adelante y buscar políticas públicas que causen realmente una diferencia. Muchas gracias a todos. Farmeco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.uy. La acupuntura médica es una excelente herramienta para tratar la infertilidad de origen desconocido. Así lo expresa la doctora Virginia Rodríguez. Muchas veces la pareja con este problema consulta en las clínicas de terapias de reproducción asistida y se encuentran con la particularidad de que no hay una causa orgánica, no hay algo físico que motive, que explique esa dificultad para concebir. Entonces, la terapéutica es básicamente estimular, luego por supuesto de chequear ambos integrantes de la pareja, y cuando no se encuentra nada, bueno, se procede a estimular a la mujer para tratar de que se produzca la ovulación y, bueno, los sucesivos pasos de las terapias de baja complejidad para pasar luego a alta complejidad. Desde la medicina china y la acupuntura, ese diagnóstico, esa ausencia de diagnóstico, cobra otra relevancia, porque podemos ver otros síntomas que aparentemente no tienen nada que ver con la esfera reproductiva, pero son igualmente muy importantes a la hora de diagnosticar cuál es el problema, la raíz de la patología que explique la infertilidad. Por ejemplo, una persona que tiene frío todo el tiempo, una persona que en el periodo menstrual tiene coágulos abundantes, tiene dolor menstrual o dismenorrea, tiene dolores de cabeza. Muchas de estas cosas obviamente no pueden ser atendidas desde la especialidad, porque no hay una relación entre ambas entidades, pero desde la acupuntura sí la hay, y vemos muy frecuentemente que cuando se resuelven esos otros síntomas aparentemente independientes, también mejora el ciclo menstrual, también se produce una ovulación acorde a lo requerido para una gestación normal y finalmente se logra el embarazo. Así que ante ese diagnóstico de infertilidad de origen desconocido, es posible utilizar la acupuntura como una excelente herramienta para cambiar el pronóstico de la pareja con infertilidad. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y como ya es habitual en cada edición, recibimos a nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez. En esta oportunidad retomaremos el tema de las piezas dentales que a nuestros pacientes le quedan en boca, específicamente de las raíces. ¿A qué nos referimos? Recuerden que en las piezas dentales tenemos la corona, que es la parte visible en la boca, y en el hueso, lo que no se ve, están las raíces. Muchas veces cuando tenemos determinadas patologías, el paciente ya se las ve en mal estado y va hacia la extracción, hacia la abulsión, hacia sacar esos restos radiculares que quedan en boca. Y esos restos radiculares realmente son de gran valor para poder rehabilitarlos. En algunas circunstancias en las que el paciente no se pueda colocar implantes, se puede, utilizando los remanentes, utilizando esos restos radiculares, esas piezas dentales que nuestros pacientes tienen en boca, realizar grandes rehabilitaciones. Recuerden que siempre nos referimos a rehabilitaciones fijas, nada de metal, nada de ganchos ni de paladar en boca. Todo fijo, agarrado sobre sus propias piezas dentales. Con eso es con lo que nosotros podemos brindarle a nuestros pacientes la seguridad y la firmeza de una rehabilitación definitiva. Por eso lo que le queríamos transmitir es que cuando tengan esas piezas dentales o esos restos radiculares que visualmente están como para sacar, consulte, hagamos un estudio radiográfico para evaluar esas piezas dentales que nos van a servir para ser perfectos pilares de futuras estructuras fijas y definitivas en boca.
De esta manera vamos a pasar a tener bocas que visualmente están con muchos restos radiculares o piezas en malísimo estado para extracción, a tener bocas rehabilitadas de manera fija con estructuras estética y funcionalmente igual a las piezas dentales que el paciente perdió, utilizando el valor óseo y dental que tiene cada paciente en su boca. En el día de hoy queremos compartir con todos, con toda la audiencia, un tema muy importante, que es la herramienta que pone a disposición de toda la ciudadanía el Colegio Médico del Uruguay, cuya ley, la ley 18.591, le otorga la facultad de actuar como centros de mediación para la solución de conflictos generados en el ámbito de la salud. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de nosotros como usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud en nuestro país, ya sea que nos asistamos en un prestador público o privado, si tenemos alguna situación conflictiva, algún problema y no sabemos a dónde acudir, podemos solicitar una mediación en el Colegio Médico del Uruguay. Mediación que es un método alternativo a la solución de conflictos, que busca sobre todo generar un ámbito en el cual las partes en conflicto, ayudadas por el mediador, puedan intercambiar y entre ellas buscar una solución que definimos de ganar-ganar para ambas partes. Todo esto es un proceso y una herramienta que es gratuito y está a disposición de toda la ciudadanía, por lo cual nos parece muy importante una vez más reiterar que esto existe. Pueden buscar la dirección, los teléfonos de contacto de cada una de las regionales del Colegio Médico Uruguay en todo el país en la página web del colegio. Y ante cualquier problema, duda o situación conflictiva que tengan en el ámbito de la salud, de la asistencia, de su salud o de sus seres queridos, pueden solicitar una mediación. Esta herramienta también mejora la relación médico-paciente, la relación equipos asistenciales, usuarios, y bueno, está a la orden y a la disposición de todos. Para mi familia, siempre lo mejor. Hold. No más cloro en su piscina. Un botiquín bien preparado puede ser de gran ayuda en caso de accidentes en viajes, en el hogar o en el trabajo. Es por eso que le recomendamos en su botiquín incluir el kit de enfermería de Galiot.uy. Este kit está compuesto por pinza Rochester y tijera punta Roma de acero inoxidable, goma de ligadura y termómetro digital con Viper. Consulte por este producto en Galiot.uy o solicite al 092-133-700 su kit de enfermería. Y recuerde que estamos aquí para brindarle servicio y calidad en cada producto. Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeco, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeco.com.uy. Cloro en su piscina. Y nuestro asesor, el doctor Marcelo Ferreira, responde a sus dudas referente a la vasectomía. Sacando algunas dudas, no disminuye significativamente el volumen del eyaculado, no afecta la respuesta sexual, no trae aparejado disfunción sexual eréctil ni falta de deseo, no está asociado con el aumento de ninguna patología. Ha sido estudiado y no se ha encontrado que esta técnica aumente la incidencia de otras enfermedades como el cáncer de próstata o patologías vinculadas al aparato reproductor. Pero sí debemos aclarar que esta es una técnica, en principio, que tiene que ser tomada como irreversible. ¿Por qué lo decimos? Porque muchas veces, por condicionantes del momento, se puede tomar la decisión donde se está perdiendo una capacidad de fertilización que después no se va a poder recuperar. Y es común, y vemos, que entre un 20 y un 30% de los pacientes que se realizan una vasectomía, con el recorrer de los años, por cambios en su vida, por cambios de pareja,
por distintas circunstancias, quieren retomar la fertilidad y esto se hace muy difícil porque si bien existen procedimientos que la pueden revertir, sus resultados no son excelentes. Por lo tanto, decir que la vasectomía es una técnica eficaz, que es segura, que es relativamente sencilla, pero que es irreversible y requiere de una correcta reflexión por parte del paciente antes de tomar una decisión. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y en este espacio el doctor Leonardo Sande nos habla sobre las grasas. Las grasas son un grupo fundamental de macronutrientes. Los principales grupos de macronutrientes son las proteínas y los carbohidratos. Cada gramo ofrece 4 calorías y las grasas, que cada gramo de lípidos ofrece 9 calorías. Da un poco de miedo, pero igual debemos consumir grasas. Es importante que el consumo total de grasas no exceda del 10 al 15% de las calorías totales que requiere una persona diariamente. No todas las grasas son malas. Hay muchas formas de clasificar las grasas. Primero, en saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas son las grasas de origen animal, las que se encuentran en la manteca, en la carne roja, en la carne de cerdo, en la yema del huevo. Generalmente ofrecen colesterol y por eso hay que tener cuidado y no deben exceder del 6% de las calorías diarias. Por otra parte, están las grasas insaturadas. Son las grasas de origen vegetal. Son las grasas que debemos consumir y que en su estado natural son líquidas. Aceite de oliva, aceite de canola, aceite de coco, de palma o la propia palta, entre varios productos. Otra forma de clasificar las grasas son esenciales y no esenciales. Las grasas esenciales son las que necesariamente debemos consumir porque el cuerpo no es capaz de sintetizarlas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el omega 3, que se encuentra en el pescado o en la linaza. Este producto, quiero recalcar su importancia. En las personas que son veganas y no consumen alimentos de origen animal, es una buena forma de obtener omega 3. Otra grasa que es muy importante y beneficiosa para la salud es el omega 9, que se encuentra principalmente en el aceite de canola y en el aceite de oliva. Sobre las grasas, recuerden que no todas son malas, que hay que consumirlas en la dosis justa, 10 al 15% de las calorías totales. ¡Hola, amigos! Les quiero contar que mañana es el Día del Niño y es nuestro gran día. Espero que lo pasen muy bien, que jueguen mucho y que reciban muchos regalos. ¡Chao! Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Consultamos al doctor Gerardo Rodríguez sobre qué son, en qué casos se indican, cuál es la vida útil y cómo es la cirugía de los marcapasos. Un marcapasos es un dispositivo externo que se usa para llevar el ritmo del corazón. Este es un marcapasos, dependiendo si es de una sola cámara o de dos cámaras, si se pone en la aurícula o el ventrículo, puede ser un poquito más grande que esto. El marcapaso tiene dos funciones fundamentales. Detecta el latido propio y si no hay un latido propio, da un impulso para estimular y que el corazón siga latiendo. Los marcapasos se pueden poner en la aurícula o en el ventrículo. La mayoría de los casos, los pacientes requieren un cable en la aurícula y un cable en el ventrículo para simular la fisiología de la contracción normal del corazón. Los candidatos para usar un marcapaso son aquellos pacientes que tienen ritmo bajo del corazón, particularmente en dos funciones. Que baja la frecuencia muy por debajo de 50 latidos por minuto, que es lo normal, o que en un momento dado el corazón deja de mandar el impulso normal y eso se llaman pausas sinusales o pausas del marcapaso normal. O también cuando falla la conducción entre la aurícula y los ventrículos, que se llama bloqueos atrioventriculares. Aquí hay un relevo para la contracción auricular que se llama nodo auriculoventricular. Si este nodo auriculoventricular falla, puede dejar de permitir que pasen los impulsos de la aurícula a los ventrículos.
Eso produce los bloqueos y en esos casos o en las fallas del marcapaso normal del corazón se debe de colocar un marcapaso. Nos despedimos como siempre recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que este programa fue presentado por Home. No más cloro en su piscina.